En efecto, amigos, los psico-killers muchas veces no saben si están operando en la verdad o la mentira, en el mundo real o en el más profundo surrealismo. Los psico-killers son extraños, los psico-killers son complejos, son ejemplares humanos dignos de estudio, desde luego, ya lo creo. El cerebro de estos elementos es casi una autopista, pero con muchas vertientes, con muchos cruces, con muchos desvíos. Es una pieza casi única. Y hablando de psico-killers, recuerdo perfectamente el caso de Theodore Robert Bundy. El caso Bundy, al que yo denominé hace tiempo el caso del depredador. El depredador de Seattle, porque actuaba como un depredador. Y es que debéis saber que los psico-killers tienen muchos métodos de actuación. Cada uno desarrolla el suyo. Otros copian, simplemente mimetizan la actuación de un psico-killer anterior. Pero Bundy se escapó a todos los cánones. Operó a mediados de los 70 y su historia hizo cubrir muchas portadas. Muchos periódicos se interesaron en él, en su historia, porque era un chico tan perfecto, era tan guapo, era ideal. Pero algo se trastocó en su cerebro. Y ese algo vamos a intentar contarlo esta noche. Desde mi despacho, mientras fumo un excelente cigarrillo de Virginia, recuerdo el caso de Bundy. El psico-killer siempre trabaja bajo ciclos temporales y emocionales. Es decir, cuando termina una acción, todo vuelve a empezar. Todo vuelve a su sitio. Primero se desmoronan sus conceptos sociales, morales, estéticos, religiosos. Eso es lo que le proporciona el visto bueno, el protocolo, el pasaporte para matar. Después de que se desmoronen esos conceptos, el psico-killer piensa, ¿y por qué no? ¿Y por qué no he de matar? La verdad y la mentira, el bien y el mal, se desdibujan en su mente. Y comienza la actuación, comienza la gran liturgia, comienza a buscar su presa. En el caso de Bundy, fue muy empleado el método del venteo. Sí, el venteo. Algunos depredadores en la naturaleza lo utilizan. Merodean un espacio concreto. En los psico-killers puede ser un centro comercial, puede ser el patio donde juegan unos niños, puede ser una carretera comarcal o puede ser un campus universitario. Este fue el ámbito de actuación para Bundy, Theodore Robert Bundy, el campus universitario de Seattle. Por allí merodeaba como un lobo, por allí buscaba sus piezas, las identificaba, las seleccionaba escrupulosamente, y una vez detectadas, seguía, investigaba en sus vidas, procuraba acercarse a ellas, se ganaba su confianza. Una vez ganada esta confianza, caía de una forma total y brutal sobre ellas. Y ahora contaremos en base a qué seleccionaba a las pobres víctimas. Cuando le detuvieron por última vez, porque fueron tres las veces que fue detenido, cuando le detuvieron por última vez, después de rigurosísimos interrogatorios, declaró, confesó, haber acabado con la vida de 23 jóvenes. La más adolescente, Kimberly, tan solo 12 años. Por cierto, su última víctima. Nuestro psico-killer nace en Seattle. Nace en el año 1946. Y como os decía, es un niño perfecto.
es un niño guapo, guapísimo. Es un niño que avanza y progresa adecuadamente en los estudios. Es hijo de una secretaria. Y la secretaria le procura toda clase de privilegios. Al padre nunca le conoció. Pero la madre ocupa los dos sitios, los dos lugares, el de padre y el de madre. Y lo consigue. El único detalle es que cedió demasiado territorio al abuelo. El abuelo era un ser violento. Era un ser temible, que sometió algún castigo físico al joven pequeño, al joven niño. Eso ya empezó a marcar el ánimo y el sentir de Teodor. Durante algún tiempo, Teodor se dedicaba a la cleptomanía, le gustaba robar, encontraba sensaciones inéditas, sensaciones que nunca había tenido. Le gustaba adentrarse en los almacenes y coger pequeñas piezas, pequeñas cosas. Poco a poco sus acciones fueron incrementándose. Incluso se habla que en alguna ocasión llegó a robar un árbol de 2 metros de altura de un invernadero. ¿Para qué quería un árbol? Para nada. Lo tiró. Simplemente el hecho de robar, el hecho de sentir adrenalina por su cuerpo, eso le gustaba al guapísimo Teodor. Todos estaban fascinados con Teodor. Todos pensaban que iba a tener una progresión meteórica, que tarde o temprano llegaría a ocupar un cargo destacado en la administración pública. Su madre así lo soñaba. Era la gran ambición de aquella madre, secretaria, pero que quería para su hijo lo mejor. Y Teodor pensaba cubrir las expectativas de su mamá. Claro que sí, y lo intentó. Lo intentó, pero no tuvo fortuna en los estudios. No tuvo fortuna. Él quería a Stephanie Braux. Stephanie era su ideal de belleza. Tenía un rostro simétrico, bien equilibrado, una melena larga, con raya en medio. Stephanie era guapa, pero Stephanie tenía muchos aires de grandeza. Stephanie quería también prosperar, y quería prosperar al lado de un hombre que tuviera todos los ingredientes, que tuviera todas las condiciones necesarias para prosperar. Pero Teodor no iba al ritmo necesario. Quería ser abogado, sí. Y lo intentaba, hace que lo intentaba, aplicaba los codos, aplicaba, pero no, en su mente algo fallaba, algo estaba turbio. No conseguía esos estudios, no conseguía que esos estudios fueran los más adecuados. Bien, pues Stephanie le rechazó. Cuando Teodor tenía 20 años, sintió que su amor platónico, su amor de toda la vida, su amor desde la tierna infancia, le rechazaba, y eso fue horrible para él. La carrera no salía adelante, no conseguía la licenciatura de derecho, y tuvo que trabajar incluso en unos grandes almacenes. Era la vergüenza de la familia. Stephanie no quería saber nada de él, y esto hizo que Teodor se adentrara en un mundo tenebroso, en un mundo oscuro. Hasta entonces había robado, y lo hacía por divertimento. Pero lo de Stephanie había sido demasiado fuerte. Su cerebro se trastocó y empezó a frecuentar los ambientes pornográficos. Pornografía violenta, sadomasoquismo. Eso es lo que le gustaba. Era un salto más en su tremenda mente. Ya el robo se quedaba pequeño. El sadomasoquismo era mejor. Frecuentaba el ambiente, frecuentaba algunos locales. Le gustaba mucho la pornografía, sobre todo con jovencitas adolescentes. Qué curioso el detalle, que siempre buscaba el rostro de Stephanie en esas fotos. En esas imágenes siempre buscaba a Stephanie. Empezaba a preparar una tremenda e injusta venganza. Sí, Stephanie se iba a arrepentir de lo que había hecho.
¿Por qué le había rechazado? Él la amaba con todo su corazón. ¿Por qué Stephanie le había rechazado? Quiso ser un gran ciudadano. Quiso enorgullecer a su madre. Quiso rendir honor a su abuelo. Y quiso que Stephanie se sintiera orgulloso de él. Empezó a aplicarse en los estudios. Sí, empezó a sacar adelante esa licenciatura. Y además, se introdujo en los mejores ambientes de la sociedad de Seattle. Incluso llegó a participar como asesor en un comité ciudadano contra el delito, para la prevención del delito. Bueno, Theodore estaba de moda. Todos querían a Theodore. Todos querían estar con él. Él simplemente sonreía. Ya os digo que de estupenda posición, cada vez mejor, guapo entre los guapos, no se hablaba de otra cosa en Seattle. Era el gran soltero, el soltero de oro. Stephanie, pobrecita, se volvió a fijar en él. Sí, ya parecía que Theodore iba a llegar lejos. ¿Por qué no? Si, al fin y al cabo, nos conocemos desde niños. Aquella riña que tuvimos hace un tiempo ya habrá pasado al olvido. Theodore es realmente el hombre que yo necesito. Eso es lo que pensó la pobre Stephanie. Y Theodore, curiosamente, olvidó. Olvidó durante un tiempo el rechazo de Stephanie. Y los dos se hicieron novios. Empezaron a salir. La madre estaba espléndida, la madre estaba orgullosa. Por fin, mi hijo con Stephanie van a llegar muy lejos. Mi hijo será gobernador del estado de Washington. Eso es lo que decía la madre. Eso es lo que decían las vecinas. Pero Theodore había pensado otra cosa. En diciembre de 1973, Theodore y Stephanie se casan. Y se van rumbo a un estupendo y delicioso viaje de novios. Pero a los pocos días, Stephanie regresa a Seattle horrorizada. Sí, horrorizada. Ha sido completamente rechazada, ultrajada y violentada por Theodore. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Theodore no quiere saber nada de Stephanie, pero si estaba enamorado, estaba hasta las cachas. Stephanie está confusa, no sabe qué ha ocurrido. Pero sí, sencillamente había pasado una cosa. Es que Theodore se había vengado. Theodore simplemente se vengó, se casó con ella y luego la repudió, la rechazó, la agredió. Stephanie estaba humillada. Pero Theodore estaba ya lanzado, estaba lanzado a un camino sin retorno. Ya os digo que frecuentaba los ambientes pornográficos. También se había convertido en un voyeur. Le gustaba mirar a las jovencitas. Buscaba sitios ocultos para desafiar, para mirar cómo se desnudaban en los vestuarios, cómo paseaban o cómo hacían gimnasia. Le gustaba ver la forma de las jovencitas, esas curvas. Estaba encantado, estaba fascinado. Luego sentía vergüenza. Lo cierto es que luego llegaba a su casa y sentía vergüenza, como después confesó años más tarde. Pero el morbo lo incitaba a seguir. Cada noche saltaba a la aventura. Cada noche buscaba jóvenes a las que mirar. Las miraba escrupulosamente, detenidamente. Se detenía minuto a minuto en su fisonomía. Quería averiguarlo todo sobre ellas. Sus ojos, su nariz, su boca, su cuerpo. Quería saberlo todo sobre ellas. Y lo imprescindible, siempre buscaba a jovencitas que se parecieran algo a Stephanie. Qué curioso. Y así, durante unos días. Finalmente, el 31 de enero de 1974, cometió su primera acción violenta. En la leyenda se cuenta que primero, tras repudiar, tras rechazar a Stephanie, había golpeado con un palo a una joven. Pero el 31 de enero la cosa llegó
a extremos muy graves. Se llamaba Sharon. Fue asaltada por Theodore. Asaltada, golpeada y finalmente violada con la pata metálica de una cama. Sharon quedó en estado de coma. Nunca se pudo recuperar. Theodore sonreía cínicamente. Aquello le había motivado, le había estimulado sobremanera. Nunca jamás había sentido algo parecido. Más decidido que nunca, inició una vorágine de terror. Terror desolador. Desde ese 31 de enero de 1974 hasta el 8 de febrero de 1978, Theodore Roebel se iba a convertir en uno de los mayores y sanguinarios psicokillers de la historia norteamericana. Sus acciones paralizaron a toda una sociedad. Nadie sabía muy bien quién era el que estaba actuando. Porque, claro, hay que contar que Theodore ante eso seguía como ciudadano ejemplar. El guapísimo Theodore Roebel. Caramba, ¿quién puede pensar algo extraño de Theodore? Merodeaba por el campus universitario de Seattle y allí las iba eligiendo. Se comenta que estropeaba los coches de estas chicas para acercarse a ellas. Los estropeaba primero, la chica se acercaba, veía que el coche no arrancaba, él se acercaba gentilmente, decía, yo te lo puedo arreglar. Colocaba la pieza que había sustraído previamente. Y así se iniciaba una relación que daba como consecuencia algo fatal, y es la muerte de la joven. Luego también hacía incursiones, le gustaba mucho la aventura de hacer una incursión en una residencia de estudiantes. En una ocasión asaltó 4 habitaciones distintas, con el resultado de 2 muertes. Y yo os digo que la actuación era extremadamente violenta. Las golpeaba con un martillo, las podía violar anal, vaginalmente. Utilizaba todas las piezas que tuviera a su alcance, las utilizaba. La violencia era extrema, el sadomasoquismo. La mente estaba realmente perturbada. Estaba viviendo una sensación surrealista, una sensación tremenda. Los mecanismos químicos de su cerebro, desde luego, andaban muy alterados en ese tiempo. Una tras otra fue acabando con esas chicas. Todas, curiosamente, se parecían a Stephanie. En ese momento nadie lo sospechó, nadie se percataba, claro. Mientras tanto, él mantenía su vida ejemplar. Tenía siempre una novia. Cuando ésta se cansaba de él, pues se hacía con otra. No tenía ningún problema. Siempre había chicas en Seattle dispuestas a ser novias de Theodore Roebel. En una ocasión viajó a Florida. Se encontraba en la playa. Habían alquilado un apartamento. Se encontraba con Megan, con una novia que a la que golpeaba. Golpeaba y bueno, pues practicaba con ella experiencias sexuales extremas también, muy, muy tremendas. Pero Megan estaba complacida, ¿no? Parece que no le parecía mal. Pues fijaos, en un día, Theodore se acercó a la playa. Ligó con una joven, se la llevó a un almacén perdido y oscuro, allí la violó y la asesinó. Después de eso, volvió a la playa, volvió nuevamente a establecer relación con otra joven, se la volvió a llevar al almacén, la violó y la mató. Todo esto a base de golpes tremendos. Eso sí, no las mutilaba. Mató a esas 2 jóvenes. Después se cambió, regresó al apartamento y tuvo la suficiente sangre fría como para salir con su novia a cenar como si nada hubiese pasado. Y es que, según contaron los psiquiatras posteriormente, Theodore es como si viviera 2 realidades. Uno era el Dr. Jekyll y otro Mr. Hyde, desde luego. O sea, era capaz de matar a 2 chicas y después irse a cenar con su novia, tranquilamente, después de haber limpiado sus manos de sangre. Ese era Theodore Roebel. Tremendo.
Bundy se iba haciendo ya con un sitio hegemónico en el catálogo de psico-killers norteamericanos. Y así fue cometiendo una acción tras otra. En otro momento asaltó una residencia estudiantil y en este caso iba con un martillo, armado con un martillo. Violó a 4 jóvenes, 4 que previamente había seleccionado. Se estuvo divirtiendo de lo lindo. Todo esto lo consiguió en pocas horas. 2 de ellas murieron víctimas de los martillazos. Otras 2 no murieron, pero quedaron seriamente tocadas, porque Roberts no se detuvo en detalles. Las golpeó salvajemente. Quedaron en coma. Jóvenes de 20 años, de 22, de 23. Tremendo. Pero como todos los psico-killers, este infame cometió algún error. Algún error. Un error que no consiguió salvar la vida de su última víctima, una pobre chica, Kimberly, de 12 años. Pero que sí os voy a detallar. Antes, sí que es cierto que le habían detenido, por algún motivo, por otro, pero estaba en preventivo, en situación preventiva, y había logrado escapar en 2 ocasiones. Pero nos acercamos a ese año de 1978. Theodore Robert Bundy, en enero de 1978, intentó secuestrar a una joven, también enormemente parecida a Stephanie. Lo intentó, pero la joven se zafó y además apuntó la matrícula de una furgoneta Dodge que Theodore había robado. Theodore no se percató de este hecho, pero la joven consiguió apuntar la matrícula. Theodore estaba muy frustrado porque no había conseguido su propósito. La joven había escapado, caramba. ¿Le habría reconocido? ¿Habría dado los detalles fisonómicos? ¿Habría dado los detalles morfológicos de él? Esperaba que no. Pero por si acaso, estaba tan encendido que acometió el salvaje reto de cazar a Kimberly. Tan solo 12 años, una joven preciosa, una joven monísima. La captó y la masacró, la violó y la destrozó. Fue tremendo. Pero aquí cometió el error. Olvidó borrar las huellas. Todo esto se produjo dentro de la furgoneta Dodge. Y esta la abandonó. La abandonó en un campo. Allí, merodeando, también se encontraba un policía, David Lee. Este avezado oficial de la policía detectó la furgoneta robada y sabía que esa matrícula pertenecía al que había intentado secuestrar a esa joven unas horas antes. Rápidamente dio aviso. Miraron los especialistas dentro de la furgoneta. Había toda clase de huellas digitales, toda clase de pruebas, sangre, había de todo. Todo relacionaba a Theodore Robert Bundy. Esta vez sí, esta vez fue cazado. Cuando le apresaron, no reconoció nada. E incluso hablaba de estos crímenes como en tercera persona, como si él no hubiese sido. Sí, conocía detalles, sabía cosas, pero él no se implicaba. Él decía, lo contaba todo como si hubiese sido un mero espectador, como si hubiese sido un simple espectador que hubiese estado viendo un programa tétrico de televisión. Poco a poco le fueron sacando esos detalles. En el año 1979 confesó 23 asesinatos. 23. Uno tras otro. Ofreciendo todos los más puntillosos detalles sobre cómo acabó con ellas. En el fondo siempre estaba matando a Stephanie. Siempre estaba acabando con aquella novia que le negó el amor cuando tenía 20 años. Este claro perturbado estaba muy mal. Los psiquiatras estuvieron trabajando arduamente, trabajando de lo lindo. Salieron miles de folios, informes exhaustivos.
La sociedad norteamericana estaba horrorizada ante lo que se iba desgranando de aquel juicio. Theodore Robert Bundy fue condenado a muerte. Cuando le llevaron a la cárcel, estaba muy temeroso, porque nada más entrar por los primeros pasillos, los presos, conocedores de la historia, empezaron a increparle, le escupían, le amenazaban, le llamaban asesino de niños. Los presos querían cobrarse venganza, no querían a uno así entre ellos. Era demasiado vil tener a alguien así, a un asesino de esa calaña. Encima él intentaba mantener su porte de niño bien. Seguía siendo guapo, seguía siendo agraciado, pero claro, la cárcel le derrumbó. Estaba realmente mal, escondido en lo más profundo de su celda, esperando la sentencia fatal y mortal. Una sentencia que tardó en llegar, porque hasta el año 1989 no se consumó la pena. Pero fijaos que él fue condenado a silla eléctrica. La cárcel, la penitenciaría, recibió más de 1000 peticiones, más de 1000 peticiones para ver cómo se consumaba la sentencia, para ver cómo se ejecutaba al asesino, al psico-killer. Más de 1000 peticiones. Todo estaba dispuesto para que se consumara el acto. El día en el que se iba a celebrar la ejecución, la radio local lanzó un mensaje al que se sumaron muchísimas radios. Hicieron esta propuesta a la ciudadanía: por favor, apaguen sus electrodomésticos para que en la cárcel tengan la suficiente potencia, la suficiente energía, el suficiente combustible y que esa silla eléctrica funcione como nunca lo hizo. Ese es el mensaje que lanzaron las emisoras ese día. Y por lo que se sabe, la ciudadanía respondió: apagaron los televisores, apagaron las neveras, apagaron todo para que no faltara fluido eléctrico en esa cárcel. Todos querían acabar con este vil. Es tremendo. La radio dando ese mensaje, recibiendo la cárcel más de 1000 peticiones para asistir a la ejecución. Esto en el año 1989. Theodore Robert Bundy. 23 chicas asesinadas. Espero que Dios le haya perdonado, porque desde luego aquí en la Tierra va a ser muy difícil que se olvide lo que hizo. Aquel chico tan guapo, aquel chico tan prestante, aquel chico que prometía tanto. Las vecinas dijeron: pensábamos que iba a llegar a ser gobernador del estado de Washington. Supongo que le habrán dado algún territorio que gobernar en el infierno.